Entonces, cuando dicen no, no se toca el INE, no se toca, pues lo que hay que estar pensando es, no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. Esto es hablando en plata, ¿no? Y pues tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco. Algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí en el Zócalo, pero eso es intrascendente, ¿no? O sea, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido. Pero fue lo único. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición. Pues como lo definió la ciudad, como 80,000, máximo 100,000 aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México. Porque simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones de ciudadanos, que los tenemos que respetar porque ese es su pensamiento. Y hemos dicho de que siempre ha habido conservadurismo en nuestro país. Entonces, los que se manifiestan, pues, vamos a decir, es una representación, es una vanguardia. Son los de arriba, la élite, de ese potencial. Entonces, tienen que mover más gente, todavía. Tienen que ir incrementando su capacidad de movilización, porque tienen potencial. Que no dejen, pues, de participar, de movilizarse, aunque esto exige de muchas fatigas. Llenan el Zócalo, bueno, sí, pero nosotros para poder lograr el cambio lo llenamos 60 veces. Y no solo lo llenamos, lo desbordamos. Son las manifestaciones más grandes que han habido en la historia del país. Nada más, observen lo que va a pasar el 18 de marzo. Por eso les diría yo, ánimo. Ahí la llevan y adelante. Y qué bueno, ¿no? Que se definan. Y esto es muy saludable para la vida pública del país. Porque no hay justos medios sin definiciones. Son tiempos de transformación, de cambio, y como sucede cada vez que hay un proceso de transformación, existe un movimiento progresista a favor del cambio verdadero, de un grupo reaccionario, lo conservador,
que no quiere que las cosas cambien, que quiere mantener el statu quo. Eso siempre ha existido también. Por eso no tenemos por qué quejarnos. Estamos viviendo, repito, un momento muy importante, un momento estelar en la vida pública del país. ¿No tienes ahí los participantes? Miren,